Yo creo que el gobierno tendría que haber sido mucho más drástico en las medidas de respuesta frente a lo que ya venía advirtiendo los servicios de inteligencia, que era la infiltración de plata del narcotráfico boliviano, plata de los bolivianos, de los cubanos, de los venezolanos y de los colombianos. Y en eso creo que el gobierno ha fallado. Quizás estos últimos cambios en la Dirección Nacional de Inteligencia, a poquitos días de comenzar las manifestaciones, quizás no fue lo más acertado por parte de la presidenta. Yo espero que a estas alturas de las circunstancias difíciles que vive el país, y aprovecho además para dar mis condolencias por cada uno de los fallecidos, manifestantes y policías, que no debimos haber llegado a este nivel de violencia a la que nos ha llevado la izquierda asusadora y violentista. Yo en algún momento pensé que era solamente producto o consecuencia de la idiotez, digamos, que se profundiza también en algunos personajes que ahora se exhiben en la política con mucho éxito en términos de los minutos que les dan de televisión, por ejemplo. Pero después he llegado a la conclusión de que el asunto es más grave y profundo y que, de verdad, esta gente cree que la paz, como ahora se llama el año, ¿no es cierto?, la unidad y la paz se pueden conseguir a balazo. Y creo que esta es una expresión clarísima de... Y al final, igualito, ¿no? Debió ser más duro, más drástico. O sea, ¿qué significa ser más duro, más drástico cuando un gobierno ha matado 49 personas? ¿Qué significa ser más drástico? O sea, matar más. ¿O qué significa? Pero para que no se vea mal, entonces hay que poner el final. Pero aprovecho para solidarizarme con las víctimas también. Pero debió ser más fuerte. O sea, si hubieran sido 100, ¿no es cierto? Me parecería poco también, pero igual me solidarizo con las víctimas. Esa pues es la derecha chistriz. Esa es la derecha bruta chistriz. Y está en el gobierno con la señora Dina Boluarte.